qué pedo. Y sí, dije, ah, cabrón, ¿qué está haciendo el Street Fighter? Y como yo soy pues maquinero, ya sabes, hasta, o sea, me gustó el Kung Fu, me gustó el kickboxing, casi, casi por las friqueadas y por las maquineadas y todo lo que vi ahí, las fechadas, las maquinitas. O sea, somos fanáticos a morir. Sí, hombre. Okay. A eso le pidamos hacer algo chingón. Ya, ya la fijaron, ya también. Ya, ya tuvieron mucho. Yo te dije, vamos a hacer algo tipo Contacto Sangriento, tipo las pelis de Turbi, tipo las pelis de Jackie Chan. Ah, ya. Sí, nomás que es sin las pendejadas de que. No. De que. Se me hace que la historia está un poquito más real, no sé.
de hecho yo veía desde tanto fue en Soundown, o sea, Ciudad del Sur, y acá también, pero uno le va a dar de cosas. No quiere quedar mal, así quiere meterle con 8 poke. Pero como siempre uno crece y ya, ya contigo me dices y ya comprendes más. Es una historia, es una historia, es una, historia, es una película. Cada peleador tiene un background y tiene una razón para estar ahí. Así es. Entonces, si tú haces una película y no lo demuestras, si nomás pone el vato tirando putazos, o sea, no lo comprende. Pues sí, y bueno, ya otro güey que está tirando putazos, pero tiene que tener sus secuencias, o sea, a lo mejor la gente que no es maquinera dice, ay, que tú estás viendo los monitos. No, o sea, a lo mejor la historia es lo que me interesa. Es como una historia normal de cualquier película que ponen, vamos a poner de Jackie Chan, pero es una historia que debe un comienzo y el porqué. O sea, el Robert tiene un porqué, Joe tiene un porqué estar ahí, porque era esto, porque es japonés, porque hace esto, porque se fue para allá, o sea, es una historia de cada quien. Yo quise hacer varios cortos porque el primero no te dice todavía bien qué pedo. Lo miras y dices, ah, órale, sí. Si hace mal va a estar chino. Pero se trata de ver los diferentes ángulos del juego y que vean cómo lo vamos a hacer. Primero, es medio película ochentera normal. O sea, esto hace 20 años es como lo normal. Entonces tú miras, no que torneo, no que este vato tiene un antro, no que estos güeyes ven la película en la tele. De hecho, se ve ochentero. Mi esposa dice que se ve ochentero. Esa era la idea. El juego salió a final del 91. Entonces yo quería captar ese sexo. Por eso también los monos son doblados testigos de aquel tiempo. ¡Hey, Bo! ¡Mira esto! ¡Los están anunciando en la tele! ¡Oye, Bo! Ahí le tenemos al entrenador. ¡Al Johnny! Al entrenador del Joe. Con las manoplas, digo. Sí, Bo. Saluda de caballo. ¡Ah, Bo! ¡Eso salía! No, pues es el dueño del G4G, el que fue el Papo Café en la recepción. Pues bueno, fuimos hablando a la gente y a decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer una película para el festival de cine y bla, 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 si nos haces el palo de prestarte tu local. Y unos, ¡ay, pinche fricado! Y otros, no, sin nunca. Pero pues siempre va a haber huellas que piensan. Siempre va a haber, toda la vida va a haber de mezcla, así que no. De hecho, ya lo esperaba, pero por eso puse mi cuenta. No son mamadas, no son tonteras. ¿Qué creías? ¿Y cuánto llevamos ya de visita? ¿3,000? ¿Ahorita? ¿Va para arriba? No, para mí que llegaremos a 100,000. ¿Y eso que es el primer capítulo? El más arra. Bueno, la neta, el más arra es el cuarto, porque no teníamos la locación, no teníamos el camarógrafo, no teníamos un chingo de malo. Ni siquiera el ensayo. No, se quedaron por X motivo. Igual, se trata de que vean la versión chafa de lo que pudo haber sido. Hay gente que ni lo que pudo haber sido guaso. Es algo como que dice, no lo hagas, ¿para qué? O sea, si no lo vamos a hacer, o sea, no creemos en lo que vamos a hacer, entonces ¿para qué lo hacemos? Creemos que la vamos a hacer, por eso lo estamos haciendo, y con este presupuesto mínimo de 10,000 veces mínimo de
pues aquí estamos en el Fandango. Ahora es domingo 20 de octubre, son las 7:30 por ahí. En unas 2 horas vamos a comenzar a grabar y falta mucho por hacer aquí. Hubo unos 15 años ayer y pues no está en las mejores condiciones el club. Pero hay que acondicionarlo y todo, es parte del show de hacer cine independiente, ¿no? Aquí estamos en el detrás de cámaras para que vean cómo estuvo el rollo. Y pues tiene que quedar al tiro para la filmación. No hay pedo, no hay pedo, no hay problema. Pero qué casualidad, pensábamos, dijeron que sí. Y luego dijeron, ah, no, todo el mundo tiene un compromiso. No, güey, que me estaba saliendo un trabajo ahorita hace 15 minutos. Sí, pero en fin, tú ya te lo sabías, yo no, pero ya pasó, ya no. Siempre es así el pedo. Cuando tú haces cine independiente, tú no puedes atenerte a la gente, porque tú sabes que a lo mejor el chingazo se van a bajar. Para que se haga una película bien, importa más el compromiso, la motivación. Eso importa más que cualquier cosa. Tú llegaste desvelado, vomitando. En la noche vomité porque no desayuné bien y comí, no acuérdate. Y vomité casi toda la noche porque se me subió el se me subió el ácido, pues. Y tuve que vomitar porque no, por la pista de hacer todo rápido y hacerlo ya porque a lo mejor iba a preparar el ácido, ¿te acuerdas? Sí. Y hacerlo. Pero que vale la pena, es algo que me gusta. Yo siempre dije, yo siempre quise hacer algo que me gusta. Siempre quise hacer el mercado de Río, a la feria, lo que sea, que somos fanáticos. Yo sé que a lo mejor ahorita no hay feria, y yo lo sabía desde un principio. Y que te dicen, ah, que te van a pagar, no sé. No, pues yo no soy actor, güey. No, yo no soy nadie, güey. O sea, si me dijera, no, hago un trabajo de diseño, porque. O te voy a entrenar porque ya aman, pues sí, ya lo sé hacer, y si te voy a cobrar, o si te voy a cobrar, si te voy a gustar. Pero esto estamos iniciando. ¿Cómo inició Rocky? El Stallone dio el guión gratis. ¿Y o sea, gratis? El guión lo dio gratis.
tal vez no, no peleé la fregada, pero de ellos aprendimos, pues. Sí. Aprendimos. Ahora, de tener presupuesto, te buscas un güey profesional y que tenga entrenamiento de actor, hace dramática. Sí. Eso es con presupuesto, pero un güey de eso no se va a prestar para cultura africana. Tiene, o sea, uno que otro te hace el paro un ratito porque le gusta los juegos. Así es. Pero aquí en Culiacán, ¿tú crees? Tú llegas con un güey y te pagas 5 bolas al día. No, y es que estaban diciendo eso, la verdad, sí, quieren dinero, dinero. Sí, cabrón, pero ¿quién eres tú? ¿Quién eres? Y, a mí, y la verdad, a mi compa Lino, a mi respeto, a mi Lino, y le dimos una feria, pero lo valía, ¿sí o no? Y no, no era tanto como yo pensé. No, y a mí, porque alguien así tiene el derecho de ponerse a exigir. Así es. Entonces, cuando tú tienes el derecho a exigir, teniendo con qué, ahí te va. De hecho, no exigió, pero yo sabía que algo. Se merece ese dinero y pues la cuestión va ocupando, pero si se lo merecía, porque también se le va a actuar como sea, pero el niño sabe actuar y es peleador de verdad y sí lo mismo, pero Machín se va a ver en tercera. No, esa es la mejor peli, porque el camarógrafo fuera yo y cuidaba bien el encuadre, los peleadores tienen que hacer pegados a madrazos. La pelea fue la coreografía mejor porque fuimos con un maestro de Muay Thai y él nos decía, no, pues así, güey, y no, y esto que tú quieres hacer, en Muay Thai pasa así. Y yo, ah, cabrón, ¿a poco sí? ¿Esto existe en Muay Thai? Sí, la regla de permiso. Yo no pensaba que eso les... ¿No? Yo lo veía mucho, pero yo no sabía. Como yo también peleé este, lo que es el Sanda, no es parecido a un Kudisa Choco, no es un Kudisa ni la corrida. Pero el Sam también puedes agarrar un bar, pero se ve que en el momento ahí puedes agarrar la parte frontal, sí, ¿no? Y muchas cosas más, pero o sea, nos ayudó, pero bastante. Aparte, le quedó al chingazo el pinche guayay, pero parece que nos mandaba a tela, ahí está. Nos mandaron exacto, y está, ah, no, guayay, qué pedo. A ver, pues, me pareció así. Yo me ponía a ver en YouTube videos de ninjitsu y salieron más y los golpes que pega Andy son de ninjitsu. Son los golpes que van todo recto metiendo porque ellos van a chingarte de un solo golpe. Entonces en el capoeira me ponía a ver los videos de capoeira, de capoeira full contact. Ahí miré que puede pegar con el codo, se mete en el pie y yo pensé que eran puras patadas. De hecho el capoeira es casi pura patada porque los clavos estaban amarrados. Sí. Pero ya le quieren meter un poquito que ya no es, ya no es así. Sí, ya ahorita que hacen exhibiciones, yo miré que existe esa mano. Entonces miraba los nombres de que la cuerda de oro, que la no sé qué chica. Todos los giros y ya iba yo. Ah, bueno, pues voy a meter este movimiento y voy a meter este otro y así, ya está. Y ya cuando tú me dijiste, ¿sabes qué? En Kung Fu existe esta madre de agarrar el pie y agarrar el cuello. Esa madre yo no ni imaginé que existía. Pero saltó, todo con cuerda y se puede adaptar, cuerda, todo salió perfecto. Ya por ejemplo con Doki, es en lo que él hace no existe, pero de tanto que lo juegas y usas el mono y dices, si existiera un güey así en vida real, ¿cómo sería? De hecho pelea normal, de hecho pelea normal. A ver, en Fatal Fury 1 sí, pero no hace, en el 1 no hace lo suficiente para ser adaptado de una película así. Ya mira la totalidad del personaje y ya dice, no, pues, qué pedo. Y el Terry es un güey que aprendió la calle, entonces pelea como pinche cholo. Pero aprende bien, o sea, obviamente Terry se ve, ¿verdad? Se ve que es el Terry, obviamente, pues, se hizo lo que se pudo, a lo mejor, no es el mejor, no es el gran peleador de Alejandro, pero se ve que es un pinche Terry, es un Terry joven. No, la otra no va a decir esa mamada. No, la gente de la CIA de Afganistán, ¿saben qué ves? La gente cuando vi esa película, ay, ya madre, qué pedo. Y lo vi. Así nomás hacía. ¿Quieres ser?